Solo hoy se han cancelado 876 vuelos nacionales e internacionales, algo que podría representar para la compañía una pérdida que ascendería a los 9 millones de euros. El sindicato de la aerolínea reclama a las directivas mejorar los salarios de los pilotos, reclamar un aumento del 3,6% anual frente al 2,5% que está ofreciendo la compañía para los pilotos de Lufthansa, Lufthansa Cargo y Germanwings. La huelga, que estaba prevista solo para hoy, también se va a extender para el jueves. El vuelo diario en la ruta Bogotá-Frankfurt operó sin ningún tipo de complicaciones.